Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana nos vamos de videoblog. Vamos a hacer fotografía de atardecer y fotografía nocturna por la costa norte de Alicante. Además, en esta ocasión voy muy, muy bien acompañado. Nos vamos de aventuras, ¿eh? Sí. En primer lugar, nos vamos a la zona norte de Calpe. Vamos a una cala súper fotogénica y con unas vistas espectaculares del Peñón de Ifach, la cala Baladrar, donde vamos a fotografiar el atardecer. Y después nos vamos a ir un poquito más al norte, a una cala espectacular, en la que no vamos a hacer fotografía de atardecer, vamos a fotografiar una cueva, la Cova dels Arcs, la Cueva de los Arcos. ¿Y por qué se llama así? Lo vais a ver luego. Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues acabamos de llegar a la cala Baladrar. Y la verdad es que solamente venir aquí y disfrutar del paisaje y de las vistas que hay para llegar hasta esta zona ya merece la pena. Si además nos llevamos unas fotografías del sitio, de 10. Bienvenidos a Cala Baladrar. Las texturas que se pueden conseguir desde esta cala son realmente espectaculares. Lo único, hay que llevar un poco de cuidado para no mojarse los pies. Bueno, pues como es habitual en mí, ya estoy con los pies totalmente calados. No escarmiento, necesito unas botas de agua, pero de momento, bueno, pues con las zapatillas totalmente mojadas. Me he venido a este punto porque tengo aquí una composición para jugar un poco con las rocas estas en primer plano, con la roca esta de aquí y con el Peñón de Ifach al fondo. He hecho un par de pruebas y, bueno, pues de momento van saliendo cosas como esta. Como veis, estoy primando mucho el primer plano porque, aunque supuestamente esta tarde íbamos a tener cielos bastante expresivos, pues en realidad el cielo que tenemos es bastante soso. Así que he bajado un poquito el encuadre para meter estas rocas en primer plano y tener algo más de estructura en la fotografía. Ahora me he venido hasta este punto de la cala porque quiero coger la estructura que forman estas rocas en primer plano con la estructura esta que apunta hacia el Peñón de Ifach y aplicar una larga exposición, puesto que hay mucho movimiento, mucho oleaje, estoy haciendo exposiciones de 30 segundos. De esta manera consigo que el agua se convierta en una especie de niebla que a mí personalmente me gusta mucho en las fotografías, sobre todo en fotografías que tenemos guijarros y rocas redondas como en este caso. El cielo ha cogido un poquito de color, pero apenas nada, así que voy a seguir primando el primer plano en estas fotografías.
Bueno, pues se nos está yendo la luz, al final un cielo súper soso, pero aún así creo que han quedado encuadres bastante interesantes. He acabado con los pies mojados, el pantalón y hasta la camiseta. Así que nos vamos para la furgoneta y seguimos ruta. Pues ya montados en la furgoneta, tomamos rumbo para Cala Moraig. Estamos en Cala Moraig. Hemos tenido que dejar la furgoneta arriba, en el parking, porque por aquí no se puede acceder con la furgoneta. Y vamos bajando a pie hacia la cala y a ver si podemos ver la cueva y fotografiarla. ¡Esos aventureros! ¿Eh? ¡Que sois unos aventureros! Sí. Venga, vamos. Venga, vamos a ver si podemos ver la cueva y la podemos fotografiar. Bueno, pues ahí tenemos la cueva, tenemos un mar bastante picado, no sé cómo va a estar el acceso, creo que hay un acceso por esta parte de aquí, vamos a echar un vistazo, y es que todo esto está bastante hecho polvo. Esto de aquí era un parking y uno de los últimos temporales potentes que hubo por la zona, que me parece que fue el temporal Gloria, se lo llevó todo por delante. O sea, se llevó el parking, se llevó una de las partes de la cueva, incluso se llevó un chiringuito que había ahí abajo. Así que aquí no se puede acceder ahora mismo en coche. Y no tengo muy claro cómo va a estar el acceso a la cueva. Vamos de todas maneras a echar un vistazo. Bueno, pues confirmamos que no podemos acceder a la cueva, porque todo esto es lo que os comentaba que se llevó el agua el año pasado, creo que fue, o finales de 2019. Todo esto, para que os hagáis una idea, era un parking hasta allí delante. O sea, lo que era el acceso a la cueva era totalmente peatonal, y fijaros ahora mismo cómo está. Está además bastante peligroso, de hecho aquí vamos, ni con los niños ni sin niños, o sea, yo no me atrevo a entrar ahí, y menos con el oleaje que hay. Y además, por aquí tenemos un cartel que nos indica zona peligrosa y que el ayuntamiento nos hace responsable. Vamos, que si subimos incluso por ahí, por las escaleras, es bajo nuestra propia responsabilidad. Así que va a ser que no. Con todo mi pesar, la cueva de los arcos, tendremos que dejarla para otra ocasión, cuando esté más fácil el acceso. Bueno, amigos, pues como habéis visto, desafortunadamente no hemos podido fotografiar en la cova tallada. Sin embargo, la naturaleza siempre da una de cal y una de arena, y tenía guardada para nosotros una sorpresa. He recordado que esta noche teníamos prácticamente luna llena, así que he consultado en Fotopils la hora de salida de la luna y he descubierto que estábamos a apenas 10 minutos de la salida de la luna. La salida de la luna ha sido un auténtico espectáculo, porque ha salido justo por detrás del faro que tenemos allí detrás.
un poquito más. Si llegamos a hacer una planificación un poquito más pormenorizada en Photopills, incluso podríamos haber conseguido alinear la luna con el faro. Pero bueno, me quedo con este momentazo que nos ha regalado la naturaleza y que, como habéis visto, he trabajado bastante apresuradamente. De hecho, no he podido prácticamente grabar nada, nada más que unas tomas en las que yo estaba haciendo fotos con la Canon EOS 700D, porque es que realmente el momento se nos iba. Y además con este tremendo oleaje que tenemos aquí, que más de una vez he estado a punto de coger la cámara y salir corriendo porque veía que se la llevaba el mar. Así que me voy súper satisfecho de esta experiencia de fotografía nocturna en la Cala Morach. Ahora voy a recoger todo y nos vamos para arriba a hacer algo para cenar y a dormir. Bueno amigos, pues ya hemos terminado. Vamos a acostarnos, de hecho ya los niños están acostados, están todavía despiertos, pero están por ahí dentro ya en el colchón hinchable y yo me voy para adentro que estoy hecho polvo. Como habéis visto, un vídeo totalmente diferente a lo que os tengo acostumbrados en el canal. ¿Qué os ha parecido este tipo de vídeos? Como siempre, abajo en los comentarios podéis decírmelo. Si os gustan los vídeos de este estilo, intentaré traeros más vídeos de este tipo, de localizaciones de la zona donde yo vivo e incluso también algunas de fuera. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si es así, dejad un buen like y suscribiros y no olvidéis activar la campanita. Nos vemos de nuevo puntuales el próximo domingo con más fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.